Este cubo de cristal en la Plaza de la Paz es el epicentro de la cultura del Atlántico. Desde aquí se conectan de manera virtual los municipios del departamento en la ruta de la tradición con el mundo. Este año no hay eventos presenciales porque tenemos que preservar la vida. La mayoría de los libros de historia dicen que Santo Tomás fue fundado por los hermanos Francisco y Miguel Becerra en 1706. Este dato, sin embargo, es aparentemente desmentido por documentos guardados en el Archivo General de la Nación. Se trata de actas que hablan de sitios libres en esa zona oriental en el año 1681. Los historiadores Ricardo Guardiola y Andrés Viloria hablan de un texto de Santo Tomás de Villanueva acerca de los documentos voluminosos que en 1681 daban cuenta de la existencia del sitio de Libres. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Vamos a ponernos bien distanciados para poder hacerlo sin tapabocas. Sin tapabocas. Bueno, Manuel Pérez es sin duda uno de los hombres que ha puesto, yo no diría un granito de arena, sino una roca en todo esto del Carnaval de Santo Tomás. Oye, Mañe, ¿qué le podemos decir a la gente de lo que es la historia del Carnaval en Santo Tomás? Hombre, el Carnaval de Santo Tomás es lo más grande que hicimos nosotros en este municipio. Lo comenzamos en 1966 con la primera batalla de Flores, que fue de burro, no fue de carro, con un solo tractor y una reina que se llamaba Daile Vadillo. Ahí arrancamos con el Carnaval tomasino. Y después, en 1977, por idea del compañero José Bolaño, que vive aquí cerquita, dimos la idea del Carnaval Intermunicipal con 5 reinas. Se ganó Palmar de Varela, Betty, Ejea, Juan. Y ahí arrancamos con el carnaval. Después, cuando yo entro al Heraldo en 1978, Olguita Emiliana, a quien le agradezco, y al doctor Fernández me abrieron las puertas y comencé a darle propaganda al Reino. Después viniste tú y después vinieron todos a Buentura Díaz y el carnaval se fue agigantando, que hoy es el segundo en importancia después del de Barranquilla. Oye, Mañe, ¿y cómo te imaginas este carnaval 2021 en medio de la virtualidad? Hombre, la verdad que sí, esperábamos que se hiciera presencial, pero debido a la pandemia lo estamos haciendo virtual y eso es lo más importante porque tenemos que cuidarnos mucho, ya no tenemos mucha edad. Yo que soy un hacedor del carnaval de hace 45 años me estoy cuidando mucho porque yo sé que eso es peligroso, entonces queremos que se haga virtual, que es lo que está haciendo la Secretaría de Cultura, la Gobernadora del Departamento, y eso es muy importante. Yo apoyo esa gestión. Diana, ¿cuál es el mensaje que hay que enviarle a la ciudadanía del Atlántico este año de pandemia y este carnaval que va a ser en medio de la virtualidad? Jorge, una cosa que teníamos muy claro con la gobernadora en 2020 era que comenzamos a revisar fechas y sabíamos que en esta temporada de carnaval teníamos que tenerle una respuesta a la gente. La respuesta es: no hay eventos masivos, no podemos estar en la calle y tenemos que adaptarnos a esta nueva normalidad. Santo Tomás es uno de los grandes cultivadores de la comedia. Como las ánimas de Soledad, para que lo sepa usted, la tierra de Pancho Galán, el rey del merecumbé. En Santo Tomás se goza más, con las ánimas de Soledad. El Festival de Comedias y Letanías Juancho Manuela fue creado hace muchísimos años. Muchísimos, muchísimos años. De pronto algunas personas creyeran que apenas son la cuarta versión. La cuarta versión es después que el Consejo del Municipio de Santo Tomás, con acuerdo del Acuerdo 08, me acuerdo, Acuerdo 08 del 2017, crea el premio oficial. Pero ya para el año de 1980 más o menos, ya se venía sonando el premio Juancho Manuela con el alcalde, el doctor Arroyo, y hacen la primera versión, pero nos faltó apoyo. Capítulo aparte tiene el porro negro en Santo Tomás, ritmo autóctono de esta población. Son versos que se van contando, que cuentan historias. Las candidatas para el reinado intermunicipal deben bailar porro negro obligatoriamente. El portador de este ritmo es José Salcedo. El baile del porro negro es una mezcla afro-indígena
que recorrió la zona del río Magdalena en la costa norte de Colombia y fue tomando posesión en cada pueblo ribereño hasta llegar a Santo Tomás. A ver, doña Julia, ¿cuál es la historia de la danza del porro negro en Santo Tomás? La danza del porro negro, bueno, definimos porro negro, es danza, es música y canto. Primero que todo decir eso, de lo que es la danza del porro negro. El porro negro no es netamente de Santo Tomás, o sea, no es tomasino. También se baila en el Magdalena mucho, pero aquí tiene algo particular la danza del porro negro y es el toque, ese toque que tiene único y que lo tiene en las manos del señor José Salcedo. Es una danza indígena, tiene unos movimientos como una mecedora. Y bueno, en estos momentos que estamos sentados en una de ellas, y usted va a notar cómo es el porro negro que se baila nosotros decimos en dos octavos. Lo bailamos cuatro pases adelante y dos pases atrás. ¿Por qué decimos que es una mecedora? Porque precisamente van hacia adelante y hacia atrás. En todo caso, cuando hablamos del porro negro y nos referimos al ritmo musical, al canto y al baile que se toca, se canta y se danza en Santo Tomás, sabemos que este ritmo es distinto al de la sabana de Bolívar y Sucre, y también diferente de la música del Valle del Sinú o el San Jorge, o la de San Pelayo o San Antero en Córdoba. El porro negro, música, canto y baile, arraigados en Santo Tomás desde finales del siglo XIX y que creció y alcanzó su esplendor en el siglo pasado, se adueñó de las noches de luna y de las calles de arena del viejo Santo Tomás. Se tomó los festejos sacros y mundanos e iba de una fiesta de matrimonio a un parrandón de amigos o del Corpus Christi, al 20 de enero, en el que aún hoy sigue derramándose junto con el agua que nos moja de alegría en la fiesta de San Sebastián, preludio del carnaval. Esta danza tiene una historia muy, muy, muy grande. Yo particularmente pues me tomé el tiempo necesario para investigar sobre la danza del porro negro. Como tal danza, pues no existía. Ya, existía la parte musical. Existían dos señores que bailaban mucho el porro negro, como era el señor Carlos Borja, que en paz descanse, y la señora María Dolores, muy conocida popularmente como la Mona Caro. Nosotros a través de ella, pues empezamos a investigar sobre el porro negro, viéndola bailar. Yo hice mi investigación en la parte dancística con los adultos mayores del municipio. Visité algunos municipios junto con el compañero Francisal Salcedo, Julio Lara, que ellos fueron los que más en fondo hicieron toda la investigación de esta danza. Yo me limité a hacer la parte dancística, ya que soy instructora de danza y toda la vida me ha gustado. Ya tengo 33 años en el ámbito de este cultural, entonces, ¿qué le puedo decir de esa danza? El porro negro, recuerdo, porque yo bailé porro negro cuando estaba niña, era muy difícil usar uno los tambores acá y conseguirlos. El porro negro nada más es un tambor alegre y conseguirlo costaba en ese entonces, y pues nosotros buscábamos unos tanques y con ese tanque los pelos tocaban eso y nosotros bailábamos porro negro, y eso lo hacíamos siempre en el tiempo de diciembre y cogíamos hasta el 20 de enero. Este año, con pandemia a bordo, el carnaval tiene otras sensaciones. Otra degustación folclórica para estar acorde con el respeto a la salud pública. Eso, sin embargo, no significa que dejemos en el cuarto de San Alejo las tradiciones. En momentos como estos, es vital enaltecer desde la virtualidad las tradiciones culturales que han pasado de generación en generación.
Por eso hoy, desde Santo Tomás, en el oriente del Atlántico, le damos rienda suelta al recuerdo de esos carnavales saludables y llenos de vida. El Carnaval 2021 se une a la virtualidad debido a la pandemia y está enfocado en dar a conocer sus orígenes. De hecho, los días 15 y 16 de febrero, lunes y martes este año, no serán festivos. El 13 de febrero se denominó el Gran Sábado de Carnaval. Ese día se verá en las pantallas el espectáculo El Origen, que trata de un recorrido histórico por la celebración, sus aportes y legados, y finaliza con la presentación de danzas y comparsas. El Domingo de Tradición se dedicará a las danzas ancestrales que sustentan el patrimonio del Carnaval de Barranquilla, agregan los voceros. La agenda se extenderá el resto del año con presentaciones que promoverán las expresiones folclóricas y la reactivación de sus hacedores. En esta lista figuran encuentros como el Festival de Artes Escénicas y Festival Digital de la Herencia Africana, entre otros. Y en los municipios del Atlántico, en una coordinación con la Secretaría de Cultura, se manejará todo desde la virtualidad. Y el mensaje desde el punto de vista de la salubridad para protegernos en pandemia. Tenemos que cuidarnos entre todos. Si bien es cierto, nosotros decidimos no parar y hace unos días el Checo Acosta salió y dijo: yo soy el príncipe del Carnaval del Atlántico. Y aunque despedí a mi mamá, el mejor homenaje que puedo hacerle es que el carnaval continúe en mi corazón. O Joche Pérez, que despidió a su papá, el verseador de la danza del torito, y dice: la única forma de que mi papá esté tranquilo en el cielo es que yo siga cantando, y siga cantando en época de carnaval. Es eso, tenemos que cuidarnos. Tú y yo estamos en el distanciamiento, tengo el alcohol, ahorita nos ponemos el tapabocas, todo lo que estamos haciendo es con todas las medidas de bioseguridad. Quedémonos en la casa y comencemos a entender que hay otras formas de vivir la vida. Tú cumpliste el 4 de julio. Y no lo celebraste como todos los años. No. Fue seguro un cumpleaños. Así, cada uno de nosotros ha comenzado a entender que hay que preservar el patrimonio, pero ante todo hay que preservar la vida. Porque como dijo Jorge Cao hace unos días, que este no sea nuestro último carnaval. Pero, ¿cómo entienden la fiesta vista desde la virtualidad los hacedores del carnaval? ¿Existe conciencia de la importancia de cuidarse este año para que luego, en 2022, volvamos al jolgorio tal y como lo conocemos? Estamos en el punto que debemos estar. Estamos en ese punto de rescatar toda la tradición y que iniciemos para que todo el mundo conozca lo que realmente es un carnaval, que no solamente es el comparte el trago, ni con lo que anteriormente dije, eso hace parte, sin duda alguna, pero las personas deben saber qué es el carnaval, su historia, ¿ya? Y de ahí comenzar a entender por qué se actúa de esta manera, sin olvidar las raíces, de dónde viene y por qué hay que hacerlo. Entonces la virtualidad nos va a servir para que hoy en día nosotros entendamos qué es un carnaval, su historia, cómo se creó, qué debemos hacer y por qué no debemos olvidarlo, por qué debemos mejorar, por qué debemos decir hay que festejar, porque en cualquier momento de la vida, si no festejamos, vamos a ser unos amargados. Y por eso Dios nos dice, 40 días antes de la Semana Santa tienes el permiso para hacer lo que quieras y disfrutar. Que después le damos gracias a Dios porque fuimos felices y ahí sí volvemos a nuestra realidad. Desde que empezamos a hablar de la posibilidad del carnaval virtual, entre comillas, creímos, fui uno de los primeros que dijo que era el momento exacto para reflexionar, para repensar el carnaval, incluso lo que tenemos, pero también para visibilizar a todos estos actores de carnaval, a todas las personas que hacen el carnaval y que cuando estamos en medio del desfile, pues todo el mundo alegre, grita, ahí va, ahí viene la cumbiamba de fulano y no sé quién, y después qué pasa, ni no saben ni quién es fulano, ni cómo, ni todo lo que tiene que hacer ese que está desfilando para poder desfilar. Eso, enseñar un poco todo eso para que aprendamos de alguna manera cómo se hace el carnaval realmente y qué importancia tienen en la cultura nuestra, en la vida
cultural de nuestro municipio, cada uno de estos actores. Eso es innegable. Entonces, este es el momento y la oportunidad para hacer eso. Estamos haciéndolo así, desde Santo Tomás estamos pensándolo así. Los protagonistas van a ser los actores de carnaval, pero también vamos a tener la posibilidad de que la gente pueda interactuar en algunos momentos entender manifestaciones, poner... nosotros decíamos el otro día aquí hablando de una de las manifestaciones que fueron primero en el carnaval nuestra, que nos apoyaron, que son los indios apaches de Galapa. Ellos en ese entonces cruzaban el departamento de Galapa hasta acá a caballo por los caminos que nos habían dejado nuestros primeros pobladores. Entonces, eso no lo, la gente, la mayoría de la gente cuando venía al desfile veía desfilando y bacano, desfilaron, chévere, qué bonito, que no sé qué, pero no tenían ni la menor idea de todo lo que ellos tenían que hacer para llegar acá y todo lo fascinante que puede ser eso. Hoy estamos hablando de turismo ecológico y esos caminos que ellos recorrieron para venir al Carnaval de Santo Tomás también van a estar incluidos dentro de esa ruta. Entonces son cosas que no, que la lamentablemente esta pandemia también nos ha puesto a mirar y a remirar y a repensar cosas, y hemos encontrado que en el camino cotidiano nuestro, cuando no hay pandemia, hemos olvidado muchas cosas, y este es el momento como para volver a agarrarnos de esas cosas y de alguna manera fortalecernos interiormente y poder salir adelante en medio de esta pandemia. De todas maneras, la recomendación para los tomasinos y para el departamento entero es que la pandemia y el virus es cierto y está azotándonos de manera muy, muy fuerte, y mucha de esa culpa es nuestra por no cuidarnos. Entonces, a estar en casa, a mantener todos los cuidados de bioseguridad, a usar el tapabocas, el distanciamiento social, no andar en conglomerados, no hacer... la rumba de carnaval es chévere porque todo el mundo nos echamos maicena, nos abrazamos, brincamos. Eso este año vamos a tener que dejarlo un ratico al lado. El carnaval no se va a acabar ni se va a perder. Y decirles a nuestros tomasinos pues que estén pendientes de las páginas, que estén pendientes de todo, del que el carnaval sigue. Y que nosotros podemos disfrutar el carnaval de nuestras casas, de nuestros hogares. O sea, nuestra familia puede hacer partícipe de estos momentos del carnaval. Hay muchas familias que a veces no hacen partícipe del carnaval. Hay unos que piensan que el carnaval nada más es diversión. Y lo otro, y lo más lindo de este carnaval sería, mira esta etapa, sería esta, en mostrarle a todos, a todo el mundo, todo un país, a todos los atlanticenses y a todos los del municipio, lo importante que es el carnaval y lo importante que nosotros como hacedores del carnaval lo somos. Porque es que a veces nosotros vemos el grupo de danza que viene o la comparsa que viene o un disfraz, pero no sabemos qué viene detrás de él, qué pasó detrás de él. Entonces, esta es la oportunidad. ¿Usted no cree que en esto de la pandemia la gente tiene que hacer una especie de alto y reflexión para investigar un poquito más las tradiciones del carnaval? Exactamente, sí. Me parece importantísimo eso, y creo que sí. Aquí hay un alto. Aquí la gente ahora va a leer más, a investigar más y a saber y a aprender de dónde viene el carnaval y por qué hacemos batalla de flores aquí en Santo Tomás y por qué hacemos una tarde de folclore. Ya. Porque, ¿y por qué te disfrazas? ¿Y por qué te disfrazas y cómo te disfrazas? Eso es muy importantísimo, claro que sí. Bien, pero bien importante disfrutar este carnaval desde la virtualidad, con distanciamiento, con lavado de manos y, por supuesto, con el tapabocas. Que quedemos vivos todos después del carnaval. Gente linda.